25. Todo el tiempo hemos esperado y en cada presidente que se cambiaba pensamos que íbamos a cambiar. Pensamos que ese era el tiempo donde surgía Bolivia, pero nunca pudo pasar eso. Hasta el tiempo en que Dios nos regaló y nos mandó un dirigente, nos mandó un presidente, y él se llamaba Evo Morales Ayma. Gracias, Evo, por devolvernos la dignidad, la confianza de tener un país grande como es Bolivia, la confianza de creer en nosotros mismos que podemos cambiar la historia de nuestra tierra boliviana. Gracias a nuestro hermano Álvaro, que también acompañó, y a aquellos de buen corazón y buena voluntad que se sumaron y quisieron que estos años que pasaron desde el 2005 fueron los mejores de Bolivia, porque se abrieron las carreteras, se hicieron hospitales, se hicieron colegios. Había un presidente que como padre visitaba los pueblitos más chicos, los pueblos más olvidados de nuestra tierra boliviana, donde no existía carretera siquiera. ¿Pero qué pasó? Había gente que lo criticaba, esos holgazanes, esos que hoy día perdieron toda su plata, se quedaron sin plata porque ya habían acumulado tanta fortuna después de robarlos a los pobres bolivianos. Hoy día quieren volver a tomar, a retomar el gobierno. ¿Para qué? Para saquear nuevamente. Y eso no podemos permitir nosotros, nunca lo vamos a permitir. Así tiene que ser este pueblo ha nacido para triunfar. Gracias, Evo, gracias, Álvaro, gracias a todos que de buena voluntad te acompañaron. Estamos agradecidos. Muchísimas gracias. Y nosotros les mandamos con la música. La primera canción se la dedicamos a todos ustedes, igual que nosotros soñamos con una tierra mejorada y nueva, como siempre.
y que no tenga tus días destino mejor. Y el futuro sonría prometedor. thank you.